Hola, bienvenido a Fact Japan. Yo soy Pablo y hoy vamos a conocer uno de los mayores terrores de los estudiantes de japonés, los kanjis. Los kanji son uno de los tres sistemas de escritura del idioma japonés, junto con el hiragana y el katakana. Los kanjis fueron llevados desde China a Japón en el siglo V, junto con muchas cosas que tú crees que son japonesas, como el origami, el budismo y su monarquía. Su nombre viene de los símbolos kan, que significa la dinastía china Kang, y la letra yi, que significa letra. Pero más allá de letras, realmente los kanji son símbolos que tratan de transmitirte una imagen o una idea en un solo carácter. Buscar un kanji en el diccionario puede ser todo un dolor de cabeza. Tienes que saberte ya sea su número de trazos, su radical, su onyomi o su kunyomi. Para poder presentar el nivel máximo del examen de conocimiento de idioma japonés, tienes que saberte al menos 2000 kanjis y con esos formar al menos 10.000 palabras. Existe un examen exclusivo para saber tu conocimiento de kanjis, el kanken, y el nivel máximo de esta prueba incluye 6.000 de ellos. Solamente una persona no japonesa ha pasado este examen, el estadounidense Brett Meyer en el año 2014. Los kanjis tienen su manera muy específica de escribirse y tienen reglas muy claras sobre eso. Siempre se va a empezar de arriba hacia abajo. Se va a empezar las columnas de izquierda a derecha. Pero si tiene algo llamado dragón, se comenzará desde la derecha. Todos los años, durante la víspera de Año Nuevo, se selecciona un kanji que represente todo lo que sucedió en ese año. Y al final de la ceremonia, un monje lo va a escribir en un papel de 2 metros de altura. Desde el año 2016, se puede visitar el Museo del Kanji en la ciudad de Kioto, en donde los visitantes, a través de diferentes interactivos, van a conocer cuántos kanjis hay y su importancia artística y cultural. El arte de escribir kanji se llama Shodo, y se puede traducir algo así como el camino de la escritura. Los practicantes de este arte van adquiriendo niveles según la maestría que demuestren en los diferentes tipos de caligrafía, así como los artistas marciales y sus cintas. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya te sabías estos datos? ¿Qué otro tienes que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y dale click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen de este lado de la pantalla y abajito en la caja de descripción. ¡Mátane! Escriba, que los escriba en orden. Los voy a escribir como yo quiero, maldita sea.